Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 1060 de AM de Organización Editorial Mexicana, este gran multimedia que respeta la pluralidad y eso se reporta en el derecho a estar pluralmente informados y obviamente eso es la libertad de expresión. Queridos amigos, el privilegio, como siempre, gracias querido ingeniero Víctor Melara García, allá desde la bellísimos estudios de la Torre Tepeyac de ABC Radio, y también enviamos cariñosos saludos a nuestros compañeros que desde los diferentes grupos nos hacen favor de retransmitir Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, un abrazo siempre, y por supuesto, gracias Jonathan por su apoyo para la cuestión de las redes. Muchísimas gracias a todos. Queridos amigos, el privilegio que tendremos el día de hoy, primero antes que nada, es estar con ustedes, gracias a la presencia de siempre querida Ceci Tapia Solidaridad Mil, del maestro Enrique Pastor Carranza, quien nos honra con representarnos en el bellísimo estado de Campeche, al Club de Periodistas de México, a Voces del Periodista. Él mismo tiene su muy exitoso programa A Fuego Lento, y bueno, pues por supuesto, y después de la media, nos honrará también en esta mesa el siempre importante análisis del maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Pues por supuesto, a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de nuestro brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Mieras Fiestal y AP, pues queridos amigos de Voces del Periodista, de nuestro sistema de, bueno, de Voces del Periodista, y nuestro productor y director general Maurice Alum, pues lamentamos mucho, como los mexicanos y como mucha gente del mundo, por la partida física del maestro Armando Manzanero. ¿Cuántos hemos crecido o hemos creado lazos de amor, de afecto, recuerdos y nuestra familia con sus bellísimas canciones? Además, un estupendo líder también en autores y compositores, una persona que cohesionaba, una persona que sumaba, y que bueno, pues ahora pues físicamente ya no está con nosotros, siempre lo hará su talento, y pues lamentamos mucho esta partida física de el maestro Armando Manzanero, y deseamos a su familia que pronto encuentren tranquilidad, ¿no? Y pues que las personas nunca se van, se quedan en nuestro corazón. Y pues imagínense además la música de este extraordinario maestro Armando Manzanero, un ser humano con una sencillez extraordinaria, con una calidad humana de primera. Así es que pues un abrazo a todos y lamentamos todos, ¿verdad?, quienes hemos tenido ese privilegio de escuchar su obra, y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Bueno, pues queridos amigos, yo le pediría a nuestra querida Ceci Tapia que recordemos, ella es defensora de derechos humanos, ella además es fiscalista y además es directora de redes del Club de Periodistas y por supuesto de Voces del Periodista. Ceci, querida, buenas tardes, y molestándote, preguntándote precisamente por lo que tú consideres que es importante compartir y comentar sobre lo que pasa en redes. Adelante, Ceci linda. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. También el maestro Enrique Pastor, que se encuentra con nosotros, y por supuesto, al
de manera que no tarda en estar a la media de este programa. Pues bueno, yo te quería hacer este que hubo un apagón muy importante, de la que fueron afectados más de 10.3 millones de usuarios a causa de una baja de frecuencia en todo el territorio nacional, hablando de la CFE en México, es decir, la energía eléctrica. Esto también pues causa efectos en TCM, que ahorita, por ejemplo, pues no hay algunas redes bien conectadas, etcétera, etcétera. Recordemos que algunos módems pues usan la energía eléctrica, entonces esto es tendencia en todas las redes sociales del país, y creo que es muy importante, ya que también nosotros tenemos celulares, todos tenemos celulares, todos tenemos somos usuarios de este energía eléctrica, entonces es importante que se sepa. Por aquí ya hay bromas en la red, recordemos que también haya hoy es el Día de los Inocentes, que mucha gente cree que es un día de broma, pero realmente es un día de luto, porque recordemos en la historia que Herodes mandó asesinar a los niños menores de 2 años pensando que podía matar al que llamaba el Cristo Rey. Bueno, esto es un tema de efeméride, pero resulta, querida Celeste, que también hay temas muy importantes, lo hemos platicado. Por ejemplo, el maestro Pastor muchas veces nos ha hablado acerca de los árboles que se han cortado, de la tala clandestina, y hoy es un tema muy importante, ya que en México es uno de los 10 países que en los últimos 20 años ha perdido en el 25% más de su bosque. Entonces hay que estar muy, muy atentos, porque también se dice, y esto lo dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pierde 10.000 hectáreas de manglares al año. Entonces, bueno, este tema que ella celeste es un tema muy, muy importante que debemos de considerar todas las personas, porque México y todo el mundo necesitamos de las áreas verdes y de estos manglares. Bueno, pues resulta que hemos hablado mucho también de la libertad de expresión, que ella celeste, y se habla mucho de las elecciones y se habla de muchas cosas, y resulta que China condenaron a 4 años de prisión a una periodista, Shan, que ella además es abogada, y por supuesto le retiraron su registro de abogada por haber dado los primeros informes de el coronavirus en ese momento y de todo lo que estaba pasando en los hospitales de China. Recordemos que en Wuhan fue en el primer brote de COVID-19, que entonces les llamaban coronavirus, y resulta que esto, además de esta periodista, que además fue ya sentenciada a 4 años de prisión por generar problemas, está Chen Fuxi, Pandi y Lin Zhenhua, que también es algo muy inusual ver que por causar problemas, porque esa es la sentencia, por causar problemas. Imagínate que ella celeste, yo no lo digo porque no es nuestro papel, cómo esta se habla de la libertad de expresión, y en este país, nuestro país México, cuántos periodistas dicen mentiras, inventan historias, montan datos, y eso ya los tenemos por muy, muy conocidos. Hay gente en prisión por sus montajes, por sus mentiras, y no les pasa nada, ¿no? Y eso, periodistas chinos, por dar una noticia que quizá haya sido cierta, porque no dicen que hayan mentido, solo dicen que causaron problemas al hablar de que los hospitales tenían problemas de él. Entonces, pues el tema para mí fue muy, muy, muy difícil de pensar que alguien esté en la cárcel por dar notas tan fuertes como son los hospitales en su país, China, que ya se les dice. Bueno, pues estos son los principales temas de la red que están muy, muy fuertes. Bueno, pues además de tocar algunos otros, Ceci querida, les informamos que precisamente la Comisión Federal de Electricidad subió a Twitter hace 11 minutos que, bueno, se presentó un desbalance en el sistema interconectado nacional entre la carga y la generación de energía, ocasionado por una pérdida de aproximadamente 7.500 megawatts
y que a las 16:15, hace un rato, se restableció al 100%. Esto también lo dicen y lo confirma el SENACE México, que son los operadores independientes del Sistema Eléctrico Nacional y administradores del mercado eléctrico mayorista en México. Entonces, esta es la causa hasta ahorita sobre este desbalance. Por otra parte, también, Ceci, querida, tú has tocado temas bien importantes que van precisamente sobre el conocimiento y el desarrollo de la hacienda pública, de lo que tiene que ver con nosotros, y pues es que es muchísimo. Yo te pediría unas palabras antes de irnos al corte para después que nos digas lo más relevante y pasar a un tema fundamental también con el maestro don Enrique Pastor. Adelante, Ceci. Claro que sí, quería hacer eso. No sé a dónde exactamente, 17:15, no sé. Bueno. Vamos entonces al corte y regresamos. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Un saludo a la muy querida Linorita Leo. Precisamente dice que ella se fue con mucho cuidado y mucha precaución a apagar la luz, que estaba en la sucursal, y que ella pensaba precisamente que había sido lo que dijo Ceci, ¿no?, del Día de los Santos Inocentes. Manda muchos saludos a todos. Gracias, Linorita querida. Y bueno, pues, Ceci, rápidamente, a reserva de que se amplíe este tema en otro día, pero tú has dado un seguimiento muy puntual de la parte hacendaria, de la parte impositiva, de las reacciones que ha habido, de los éxitos, de las recaudaciones, o sea, de que la confianza de la gente es muy importante también en un gobierno, por supuesto, fundamental, y que parte de eso pues ha sido el éxito. La otra parte pues también es de que los que antes no pagaban y estaban muy apapachados, pues sin haber reportado mayor cosa al bienestar nacional, pues pues no les haya gustado. Adelante, Ceci. Creo que sí, que se les mira, es un tema muy, muy delicado, porque resulta que se recaudaron en 2020, con toda la pandemia, más de 207 mil millones de pesos, es decir, 151% más de lo que se obtuvo en este año 2019, hablando única y exclusivamente de los grandes contribuyentes, porque los contribuyentes que siempre han sido los que han mantenido el país y que todo el mundo cree que habían sido los grandes contribuyentes, y no, siempre han sido las personas físicas, sobre todo sueldos y salarios, a quienes se les retiene, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que tiene que pensar un ciudadano cuando escucha que, aun a pesar de esta pandemia, pues se pudo obtener? No es que no hayan seguido obteniendo una riqueza, y que bueno que así lo hacen, porque de eso depende el país, así como de todos los empleos, sino que se calcula sobre un ingreso que ya tuvo una utilidad, y a eso se le cobra un porcentaje de impuestos, el 30%, a todos los mexicanos, a todos los empresarios, por supuesto a todos los a quienes tributan el impuesto sobre la renta. Es algo muy importante recordar estos trámites también que se hicieron de la ley, de esta nueva ley que le llaman LIGIE, que es una ley de impuestos, perdón, de importaciones. Esta ley de importaciones, que en la que se han actualizado los 1.868 presiones arancelarias a la baja, entonces esto es, pues es algo muy importante para el comercio exterior mexicano, y que también invita a que la gente importe, exporte, y tengamos un poco de más apertura a otros países. Y bueno, pues estos son los temas más importantes, independientemente de que todos ya sabemos que el salario mínimo aumentó, que no es suficiente, pero que finalmente son pasos muy importantes, porque el primer año se aumentó el 20% y este segundo año un 15%. Y esto va a ir ayudando a la economía y ayudando a que la gente tenga más
pues más dinero para comprar y que haya un desarrollo económico verdadero en el país. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, usted con su profundidad, con su análisis, con su metodología de investigación, yo le pediría, si fuera tan amable, para que los ciudadanos reflexionemos, y bueno, yo no sé si sería mucho pedir que los políticos, aunque hay buenos políticos, ¿verdad?, pero hay otros que qué barbaridad. Entonces, yo le pediría a usted que nos pudiera aportar para nuestra reflexión, porque pues el próximo año es un año electoral y vemos cada vez situaciones pues extrañas. Debemos estar preparados para una guerra aún más sucia, y pues estar muy atentos a distinguir tantas cosas, ¿no? Y tantas mentiras, cómo se utiliza la mentira, bien también lo mencionaba Ceci, al principio, se utiliza la mentira de una manera totalmente cínica y pues sinvergüenza, ¿no? Adelante, maestro querido, lo escuchamos. Sí, licenciada Celeste, maestra Ceci Tapia, buenas tardes a todo el amable auditorio de Voces del Periodista, y estamos ante un proceso. El año próximo, en unos días, entramos ya directamente a lo que es la selección de candidatos en los diferentes ámbitos que habrá de ser el año 2021, el de mayor competencia y participación política en toda la historia democrática de nuestro país. Y es el reto a la sociedad para saber y entender hasta dónde avanzamos verdaderamente en el pasado proceso electoral, cuando 30 millones de votos dieron certidumbre, la participación ciudadana mostró el interés en el quehacer político, porque el que no se ocupa y se preocupa por este aspecto, pues simple y sencillamente deja grandes vacíos que han sido ocupados incluso por generaciones, y se han creado cacicazgos y familias que han estado toda la vida dependiendo y haciendo de la política su modus operandi. La política no es mala, mala es quien la hace y la forma en que la realiza. La política es la manifestación suprema de la inteligencia humana, en donde se pueden llegar a consensos sin que se pierda la esencia de cada quien, y en donde puede estar en un debate ideológico, doctrinario, de proyecto de nación, de estado, de municipio, de encontrar los puntos de convergencia, y que esto permita la civilidad de poder seguir viviendo cualquier tipo de diferencia en un ámbito de paz y de respeto. Al final, los procesos electorales es la esencia, la calificación que la ciudadanía hace de cada partido político, de cada gobierno, de cada instancia, en las cuales hoy presentan este aspecto de la reelección, en donde vemos que una enorme cantidad de diputados federales buscan repetir dentro de sus distritos, y ahí es donde viene el análisis. ¿Qué se hizo con ese cargo que se recibió? ¿A qué calidad y de qué tamaño fue el trabajo en las legislaturas? ¿Qué se aportó? ¿Cuánto fue el compromiso? ¿Y de qué manera se dio lustre a esta representatividad ciudadana, en lo que debe valorar la ciudadanía precisamente en un análisis? Porque ahí va implícito un proyecto de nación económico, político, de salud y de todo lo que hoy nos ha demostrado este 2020, la vulnerabilidad en la que podemos estar y en la manera en que civilizadamente, y este es un concepto que hay que tenerlo muy presente, podemos ir avanzando en la democracia de nuestro país. Estamos en ese instante, se cae el sistema de luz y vemos que empiezan a haber lucubraciones y situaciones alrededor. Escuchamos que el asunto del COVID, que es un asunto mundial, que nadie lo hizo, nadie lo inventó directamente en México, pues intenta volverse a convertir en un tema de debate político, de acusaciones, de gentes que tienen un origen verdaderamente salieron de un partido. Y voy a citar concretamente, porque me parece que este tipo de ejemplos no se deben de repetir en ningún partido político, porque ese sistema de brincar, de utilizar un partido
que está muy clara su ideología y en el proyecto de nación, para después de irse al neoliberalismo o a otros partidos, como sucedió con la senadora Lili Téllez, quien hoy se muestra sorprendida y se desgarra las vestiduras en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, cuando en campaña aprovechó el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y con ese voto llega a la Cámara de Diputados. Por eso debe haber una revisión muy profunda por parte de los respectivos comités estatales de todos los partidos, los comités ejecutivos nacionales, porque una cosa es abrirle la puerta a la democracia y otra cosa es permitir el camaleonismo político de quienes brincan, lo hicieron como priistas, lo hicieron con el gobierno de Vicente Fox Quesada, llegaron con Felipe Calderón, lo repitieron con Enrique Peña Nieto y en el proceso electoral muchos de ellos fueron beneficiados sin tener los méritos de haber tenido una trayectoria de una lucha permanente en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy este tipo de circunstancias deben de ser perfectamente analizadas, cada una de estas candidaturas, y no entregarlo como patrimonio a las personas que están sintiéndose dueños del poder, porque el poder emana del pueblo y es el pueblo, y ahí es donde está el reto fundamental. Va a haber una gran campaña de odio, de confrontaciones, de descalificaciones. En ese contexto debemos nosotros tener la certeza de que quien recurre al insulto es alguien que carece totalmente de elementos de discusión o de debate. Ojalá los órganos electorales responsables obliguen a debates en cada uno de los distritos para que así cada candidato en cada una de sus instancias demuestre su verdadera capacidad, talento, conocimiento y compromiso con la ciudadanía, porque si no, estaremos en una batalla completamente fuera de control y en donde parece que el que tenga más recursos de ofensa pudiera ser el que obtenga mayores beneficios, licenciada. Exactamente, maestro, y el sobre todo lo más utilizado para vulnerar toda la información precisamente es la mentira. Pues bueno, amigos, antes de irnos a un corte, solamente reflexionemos que tenemos que también cuidar mucho y decir no al voto electrónico, no al voto claro. Electrónico. Recordemos el fraude que tienen nuestros vecinos del norte. Vamos a un corte y regresaremos con el maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Y bueno, queridos amigos, hemos escuchado al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a la maestra Ceci Tapia, y bueno, ya se integra en esta mesa, lo anunciamos, al maravilloso maestro don Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero, con su análisis pues muy puntual. Y que le pedimos, maestro, precisamente, hay varios temas, porque yo creo que es muy importante subrayar, por ejemplo, hablaba Ceci Tapia al principio, estoy recapitulando para nuestros queridos amigos radioescuchas que estén sintonizando apenas su aparato, es simplemente, por ejemplo, ver cuál ha sido la labor ahora de la nueva Hacienda, y me refiero a cómo se ha ampliado y se ha recaudado mucho más, algunos obviamente porque el pueblo tiene certidumbre en su gobierno, y otros pues porque no lo hacían pues por cuestiones de amiguismos o de complicidades, ¿no? Eso es una parte. Por otra parte, también la reflexión que nos hacía el maestro sobre la importancia como ciudadanos y a políticos de que seamos ciertos, de que tengamos cuidado con las guerras sucias. Maestro querido, ¿qué opina usted sobre eso? Y también sobre lo que usted pudiese decirnos sobre los logros de este año tan complicado para todos los mexicanos desde el gobierno de la República. Adelante, maestro. Lo primero que hay que señalar es que el 2020
fue, sin lugar a dudas, un año muy duro para la historia de la humanidad. Fue muy duro para los europeos, fue muy duro para los norteamericanos y fue muy duro para los latinoamericanos. Sin lugar a dudas, es un año, es decir, la llegada del COVID le cortó el ritmo, digamos, a todo el mundo, y yo sí creo que puso a prueba a los gobernantes del planeta y a todo el planeta en general. Es decir, aquí es donde vimos en realidad cuál es la capacidad de adaptación que tienen los pueblos y que tienen sobre todo ciertos sectores de gobierno. Es increíble, es decir, a mí me llama profundamente la atención ver cómo hubo una resistencia brutal por parte de los regímenes neoliberales, ¿no?, a entender lo que implicaba una pandemia de este tipo, ¿no? Y es claro que la pandemia le pegó durísimo a la economía, entre otras cosas, y puso en cuestión los valores clásicos, los valores típicos del modelo. Según el modelo neoliberal, y estas ideas todavía las sostienen muchas personas, no, es decir, todo tenía que ser privatizado, pero si revisamos lo que implicó esta pandemia puso en cuestión, es que puso una de las cosas de esta pandemia es que puso en cuestión todo ese sistema de valores. Lo que nos recordó es precisamente que pues la salud no puede ser manejada como una mercancía, es en realidad un derecho humano, es un derecho social, y no considerarla como tal, pues sí puede tener además una repercusión económica tremenda, ¿no? Maestro, perdón, y creo que también puso en evidencia absoluta el desmantelamiento que se había hecho con esos criterios que usted aduce, precisamente el haber desmantelado y el seguir teniendo y haber puesto prioridades por encima del interés general. Adelante, maestro. No, desmantelaron el sistema de salud que había armado con tantos esfuerzos el estado de bienestar, y esto por supuesto tuvo un costo brutal, y tuvo un costo brutal incluso en lo económico. Si empezamos a revisar lo que pasó en las economías mundiales, vamos a ver que pues fue desastroso, ¿no? Es decir, todas las economías bajaron, tal, tal, tal. Es una cosa muy seria. Ahora revisemos también cómo han reaccionado, digamos, los diversos gobiernos. Es decir, yo estoy convencido, entre otras cosas, que el gobierno norteamericano tuvo una reacción torpe y fea. Es decir, los gobiernos de derechas como Bolsonaro y Donald Trump incluso llegaron a manejar la idea de que la pandemia no era importante, de que era una gripe común. Bolsonaro dijo unas cosas verdaderamente fantásticas. Dijo que los brasileños eran totalmente inmunes al virus porque pueden meter una alcantarilla y salían bien. Dijeron cosas verdaderamente increíbles. Por otro lado, yo sí creo que y tenemos casos terribles. Por ejemplo, en Ecuador, vimos cómo de repente el gobierno no solamente no estaba preparado, lo único que hubo para detener o para digamos para darle alivio a la gente durante la pandemia era el sistema hospitalario que había hecho Correa. Y son cosas así de claras, ¿no? Aquí lo que ocurrió fue una cosa muy peculiar, porque mira, es muy chistoso, porque según la versión de la derecha mexicana, y aquí hago eco a lo que dijo el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, según la derecha mexicana es un desastre, se manejó mal, ha sido una barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos atenemos a los hechos, vamos a ver varias cosas que sí son importantes. En primer lugar, el gobierno mexicano sí tuvo una atención temprana al virus, ¿no? Que al final de cuentas, el gran tema del 2020 es, sin lugar a dudas, la aparición de la pandemia, ¿no? Ese es el gran tema. Yo sí creo que el gobierno mexicano tuvo una reacción temprana al virus y hubo prevención y hubo políticas de información. No solo eso, sino que de manera muy temprana se hizo un plan de renovación del sistema de salud. Y el virus cae justamente
cuando se acaba de hacer este anuncio, ¿no? Y obliga a que se haga, entre otras cosas, una reorganización del sistema hospitalario. Digo, perdón, esto es bien importante señalarlo, porque hubo países en los que esto no ocurrió y en los que obviamente se dieron escenas sumamente trágicas, como estas de que de repente pues no había camas de hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México ahorita estamos en un momento delicado porque hubo un descuido por parte de la población en general y estamos al límite, digamos, de la atención hospitalaria, y sin embargo estamos viendo como Claudia Sheinbaum y el gobierno federal están haciendo grandes esfuerzos por ampliar el número de camas, el número de ventiladores, etcétera. Se ha hecho este asunto de la operación Chapultepec, que la verdad a mí me causó mucha emoción, ¿no? Esta historia que de repente tienes está agotado el personal de salud aquí en México, en la Ciudad de México, y pues hay un acto, hay un trabajo solidario, y vienen de diversos estados donde no están en semáforo rojo, ¿no?, a colaborar y ayudar. Y sí hubo una reconversión hospitalaria francamente importante que permitió darle cobertura a muchísima gente, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo digo que habría que rescatar. Además, y esto no es cosa menor, hubo, la prevención de buscar de manera temprana que México tuviera la vacuna. Y perdón, esto no es un asunto menor. México es uno de los 10 primeros países o de los 12 primeros países en tener la vacuna y en poder hacer una campaña de vacunación importante. Y es el primero de América Latina y uno de los primeros países del llamado tercer mundo que ha podido hacer esto. Esto, perdón, no es poca cosa. Es realmente muy importante y es realmente muy meritorio. Sin lugar a dudas, el COVID obligó a replantear un montón de cosas del proyecto de nación que estaba impulsando López Obrador, ¿no? Pero sin embargo, lo que se había planteado de que la economía se iba a caer y no se iba a recuperar nunca, resultó no ser cierto. Y hay cosas que hay que señalar además al lado de todo esto. Es decir, efectivamente, lo que dice Ceci es muy importante. El gobierno, entre otras cosas, durante la pandemia, consiguió elevar la recaudación y de esta manera, esto ayudó a que no se nos cayera ni el sistema hospitalario ni muchos otros proyectos importantes o servicios importantes del Estado. Y también hay que decirlo, hemos sufrido de manera muy clara algo peor que la pandemia o algo igual de grave que la pandemia, que es esta infodemia, ¿no?, en la cual de repente la información se convierte en un arma bélica, ¿no?, en una herramienta de desestabilización importante. Y aquí hemos visto cómo desde antes de que iniciara la pandemia, los sectores, de esta derecha mexicana, de esta oposición, hicieron grandes esfuerzos por alarmar a la población, mientras que había conferencias diarias sobre salud, con médicos serios dando datos sobre qué era el virus, cómo enfrentarlo, qué es lo que se sabía, tratando de actualizar a la población. Tú tenías por el otro lado a toda una serie de periodistas, etcétera, y que de repente se dirigieron en grandes expertos del tema y que empezaron a dar información falsa. Yo te recuerdo, entre otras cosas, de que mucho antes, es decir, la necesidad por alarmar era tan fuerte que incluso mucho antes de que hubiera el primer muerto aquí en México por COVID, ahora se cuentan por decenas de miles, ¿no? Pero ya nos se inventaron uno, ¿no? Sí. Y es un hecho también que han hecho cantidad de cosas para alarmar. Hay que señalar que la enfermedad aquí en México fue particularmente grave por dos razones. Es decir, bueno,
Una es efectivamente que teníamos un sistema hospitalario hecho garras, pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que la salud de la ciudadanía estaba ya muy deteriorada. ¿Qué te parece, con... maestro? Perdón, sí. Vamos a ir un corte porque es un punto fundamental. Claro que sí. Toda una cultura inflada, literalmente, por intereses neoliberales económicos que no pensaron en el ser humano. Y además, claro, que no se nos olvide, en un momento mundial también de un quiebre económico tremendo. Vamos a un corte, sí, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Está en la mesa Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y escuchábamos al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, nos honraba con este análisis. Maestro querido, precisamente usted estaba tocando un punto fundamental, no solamente en qué y de qué manera estaba desmantelado el sistema hospitalario, sino también la infraestructura humana. Me refiero además de la cuestión de los trabajadores mal en diversas circunstancias que se tenían laborales, pero además también de los mexicanos, maestro querido. Un estado de salud realmente pues muy mal por esto, y que también es parte de lo que se está pagando ahora esa mala alimentación. Lo escuchamos, maestro. Sí, México tiene un problema severo de alimentación desde hace varios tiempo, y esto, por supuesto, que se hizo evidente en la con el COVID. Digo, una de las causas de comorbilidad del COVID son justamente la diabetes, la hipertensión, los problemas ligados al sobrepeso, etcétera, ¿no? Y en México pues tenemos que casi la mitad de la población padece hipertensión, cerca del 40% padece diabetes y cerca de la cuarta parte padece obesidad. Y esto claramente está relacionado al ha corrido paralelo al crecimiento de la obesidad en México al crecimiento de las industrias de alimentos procesados industrialmente, ¿no? A la industria de los alimentos procesados. Entonces, hemos cambiado nuestra dieta en estos últimos 50 años, 40, 50 años. Y esto se debe, entre otras cosas, a que México es una de las 10 potencias mundiales en comida preparada y es el principal productor de América Latina de comida preparada. Es decir, si empezamos a revisar las cuentas, nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que en 2012 este sector en México tuvo beneficios por 28.300 millones de dólares. Pero es un negociazo que produce unos pocos millonarios, pero producen muchos gordos y muchas enfermedades, ¿no? Y hay que decir una cosa, es decir, el tema de fondo es que la comida chatarra no está hecha para nutrir, está hecha para que le guste a uno y para que uno la consuma. A los fabricantes solo les importa que compres los productos, no les importa tu salud. La industria chatarra gasta millones en publicidad y busca darle al posible comprador una sensación de alegría y felicidad inmediata. Por eso le añaden ingredientes, maestro, deliberadamente para que no puedas comer solo una, ¿no? A eso. Y a tantas cosas como a la adicción del azúcar, por eso mucha gente cree que tomando refresco se está hidratando, y no es así. Adelante, maestro. Así es, mira, la historia de los azúcares es muy chistosa porque en la prehistoria era muy difícil que pudieras conseguir azúcar. El otro día vi una historia que me encantó de una persona que dice, bueno, yo nací en la época prehistórica y tuve mucha suerte en mi vida porque me comí una pera. Es decir, encontrarse una fruta era una cosa rarísima, ¿no? En cambio, ahorita tenemos, esto por supuesto cambió con la llegada de la planta de azúcar, con los cultivos de azúcar en la colonia, etcétera, y hoy en día hay una sobreoferta de azúcares, grasas y sales, y lo cierto es que comerlas en exceso pues hace daño, ¿no? Exactamente. En especial, el azúcar genera una sensación de placer inmediata y es muy adictiva.
Y eso es parte de lo que ocurrió con todo esto, y esto es lo que nos ha provocado, entre otras cosas, tantos muertos en la pandemia del COVID, ¿no? Exacto. Fíjese que hay un compañero periodista al que le mando todos nuestros saludos, Rigoberto Vargas, @oratoriapolitik. Él, fíjese, maestro, que me explicó tantas cosas que ojalá y después las pueda compartir. Él fue diabético tremendo, y digo fue porque se corrigió, está comprobado que con una dieta realmente, obviamente no serán todos los casos, ¿verdad? Pero me hizo y creó mucha conciencia sobre la adicción al azúcar, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas, así es que son temas fundamentales, maestro querido. Algo que agregar, ya estamos por salir a 3 minutitos para que cualquier cosa que se nos haya pasado, pues lo compartamos con nuestros amigos. Maestro don Rafael Barajas. Bueno, yo lo que veo es que ya se consiguió la vacuna contra la pandemia del COVID. Ahora a ver si conseguimos una vacuna contra la infodemia. Y eso está más difícil porque implica conseguir una vacuna contra la rabia y contra muchas cosas. Gracias, maestro querido. Bueno, pues gracias a Ana María, @Ríos Ana María. Gracias, Antonio Lisandro, @Lisandro al GTER. Un abrazote, Molotov querido, @Molotov. Gracias, @Carlos A. Jiménez 4, Carlos Aguiar, primo querido. Gracias, por supuesto, a compa Rocío, R. Canut, ASG. Gracias a Rigoberto Vargas de Oratoria Politik, gracias a Alejandra Trujillo de @Trujillo RTIZ, gracias Miguel Ángel, gracias @Reforma 2006, Miguel Ángel querido, gracias Rodolfo @Camaney 19, gracias Belleza Ramírez, un abrazo querida amiga @RamírezBella14. Gracias, Andrea López Obra, @Andrea López Obra. Ya dijimos de nuestra queridísima Dinorita Leos, @Dinorita. Y por supuesto, @María Majes 1. Mil gracias, María querida, a todos ustedes. Maestro querido Ceci, entrañables, un mensaje antes de salir del aire. Me parece interesante esa vacuna contra la mala información, y también creo que hay un aspecto que debemos puntualizar en este sentido. En la crisis del COVID no se tomaron las medidas amargas pero necesarias dictadas del exterior por órganos financieros que hubiesen servido de gran pretexto para seguir endeudando a nuestra nación con créditos innecesarios. Este país ha transitado con una política de austeridad y de obligaciones a todos para que se pueda soportar esta pandemia y hacerlo con los recursos propios. Pues por supuesto, maestro querido, y todos podemos ayudar, amigos. Vemos cantidad de personas que parece que no se van a contagiar, y cuídense, no salgan, procuren no salir. Ceci, querida, ¿con qué mensaje nos dejas? Que todos tengan paciencia, hay vacunas, va a haber vacunas para todos. Obviamente, el personal de salud, Sedena, nuestras Fuerzas Armadas, todos pues tienen que inyectarse, pero hay, recordemos que llegarán 34 millones de Pfizer, de esta marca, 77.4 de AstraZeneca y 35 millones de CanSino. Y dentro de las 51.5 millones de COVAX, hay 9 proyectos que también tendrían que ser, además de la vacuna rusa. Entonces, este año que viene, seguramente todos los mexicanos que quieran vacunarse recibirán su vacuna. Exactamente, porque además el gobierno de México eso ha dicho, la vacuna no es obligatoria. Es muy importante y es un mensaje importantísimo para muchos grupos de poder. Así es, estar atentos, y yo creo que entendamos también la producción que se tiene que hacer para tantos millones de seres humanos en el mundo. Gracias, maestro Rafael Barajas Durán, @Pincón Monero. Gracias, maestro Enrique Pastor Suscarranza. Gracias, Ceci, tan querida, @Solidaridad. Mis queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Les queremos un beso tronadísimo. Cuídense, por favor.
Hasta la próxima.